Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí en esta convocatoria. El sábado se cumple un año de que tenemos a 43 jóvenes desaparecidos después de una matanza, una persecución que hubo el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, nuestros compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa. También tenemos compañeros heridos, también tenemos compañeros que murieron aquella noche. Entonces me gustaría resaltar, antes de comenzar con el maestro Pablo, que tenemos a dos compañeros heridos de gravedad. Uno de ellos está en estado vegetativo porque tuvo un impacto de bala en la cabeza. Fue el que cayó en la primera balacera de tres ataques que hubo aquella noche en Iguala. Entonces el compañero recibió una bala en la cabeza, tiene muerte cerebral y está en estado vegetativo. Los padres de familia del compañero decidieron no seguir adelante por miedo a las represalias, por miedo a que acostumbran a llegar a los hospitales y darles el tiro de gracia a las personas que querían desaparecer o que querían asesinar. También tenemos al compañero Edgar Andrés Vargas, un compañero de 19 años que también murió en la balacera, alumno de primer año de la Normal, también fue asesinado dentro de las primeras tres balaceras que hubo esa aquella noche en Iguala. Él estaba en la escuela porque hubo compañeros que se quedaron en la Normal. Entonces cuando empezó la balacera, los compañeros que estaban boteando en Iguala los llamaron para pedirles apoyo porque los estaban agrediendo. Cuando llegaron, a él le dieron un balazo en la cara, lo desfiguraron. El compañero Omar García, que es el vocero de los jóvenes, de los normalistas, que fue de los que sobrevivió aquella noche, lo acompañó, quiso buscar un taxi, un medio de transporte para llevarlo a un hospital cercano, y sin embargo ningún carro, ningún taxi quiso parar para poder llevar al compañero Edgar al hospital. Y también pues llegaron a la clínica Cristina y después llegó el ejército, les negaron atención y el ejército empezó a humillarlos, empezó a insultarlos y también los sacó de ahí acusándolos de allanamiento de morada. O sea, en la clínica no recibió ninguna atención médica. Ahora el compañero ha tenido varias cirugías estéticas porque le desfiguraron el rostro. También pues los familiares no tienen dinero para poder seguir adelante con ese tratamiento. También tenemos a tres compañeros asesinados, aparte de los chicos que murieron, que eran del equipo de fútbol de los Avispones, que estaban ahí, también estuvieron en fuego cruzado. También hubo bastante gente, hubo un taxista que murió, hubieron personas civiles que estaban ahí en la calle, que murieron aquella noche en los ataques perpetrados por el ejército. Tenemos al compañero Daniel Solís Gallardo, de 18 años. Él era de primer año de la Normal Rural, él fue el primero en caer en la balacera después de recibir varios impactos de bala. También tuvimos al compañero Julio César Ramírez Nava, que también murió esa noche. Después de las 12 de la noche, el compañero también fue alcanzado por una bala. Él estaba en la escuela normal cuando sus compañeros lo llamaron para pedir apoyo. Él fue a apoyar a los compañeros y a su vez el compañero murió. Y también tenemos el caso del compañero Julio César Mondragón Fontes, un caso muy fuerte porque el compañero fue torturado, fue desollado vivo y le sacaron los ojos y lo dejaron tirado cerca del 27 batallón. Lo encontraron hasta el día siguiente, como a mediodía, desfigurado completamente, no se reconoce el cuerpo del compañero. Mañana aquí estará la familia del compañero Julio César para ahondar un poco más del tema, porque también está en proceso de exhumación de sus restos, porque el informe forense que se dio por parte del gobierno dice que la cara se la comió la fauna nociva. Cuando eran cortes, exactamente, eran cortes perfectos, no fue ninguna fauna nociva, fue el 27 batallón el que asesinó al compañero Julio César Mondragón y dejó una niña de un año y dos meses sin padre. Entonces, el compañero fue víctima de una ejecución extrajudicial, ejecuciones que se están dando en nuestro país desde hace muchos años, pero que ahora llegan con más intensidad a ejecutar a los compañeros, a ejecutar a la gente de sus casas, de sus domicilios. Entonces, es importante no olvidar que lo que pasó aquella noche en Iguala siga adelante, que no dejemos a los padres de familia solos. Como jóvenes estamos preocupados porque no sabemos qué es lo que sigue para nosotros. Tenemos la represión por parte del gobierno del Estado Federal que nos reprime en las marchas, que reprime en las manifestaciones. También tenemos el problema de los feminicidios en el Estado de México, en varios estados de la República. También tenemos el tema de los periodistas que mueren, que son asesinados por el gobierno. Entonces es importante no dejar atrás estos temas y mucho menos olvidarnos de nuestros 43 compañeros desaparecidos y de los compañeros que murieron aquella noche. Me toca.
el micrófono al maestro Pablo Moctezuma para que nos hable sobre desaparición forzada. Muy buenas tardes a todas y a todos. Se acerca esta fecha emblemática, el 26 de septiembre, en el que se cumple un año de la desaparición de 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa. En Azcapotzalco, la población chintolola aspira a vivir en bienestar, a vivir en paz y con tranquilidad, y esto lo demostró el 7 de junio, votando por un cambio democrático aquí en nuestra delegación. Estamos muy preocupados por esta situación que se está dando en México, y creo que en Azcapotzalco y en todo el país tenemos que levantar la exigencia de justicia, justicia para los 43 jóvenes que no han aparecido y que no reconocemos como difuntos, porque hasta el momento no hay ninguna prueba de que hayan sido hallados sus restos. Como ustedes bien saben, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mandó una comisión a investigar, y las conclusiones que extrajeron de los análisis que hicieron es de que la versión de que los 43 normalistas fueron quemados en Cocula es una versión que no se sostiene. De modo que nosotros seguimos diciendo: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. La desaparición forzada es uno de los peores crímenes que existen, porque viola todos los derechos humanos a la que cada persona debemos de tener la garantía. A pesar de que los derechos humanos fueron aprobados por las Naciones Unidas en 1948, vemos que ya estamos en pleno siglo XXI y estos derechos humanos se violan constantemente, sobre todo en las dictaduras. El concepto de desaparición forzada surge después de las desapariciones de miles de personas durante las dictaduras en Argentina, en Uruguay, Paraguay y en Chile. A raíz de el clamor mundial por justicia, dado que estas dictaduras, como todos recordamos, en colaboración con la CIA, tiraban muchas veces los restos de opositores al mar, o muchas veces los tiraban desde helicópteros vivos al mar, y hubo miles de desaparecidos. Esto llevó durante las dos últimas décadas del siglo pasado a la exigencia mundial para proscribir las desapariciones forzadas, y en 1992 hubo la declaración de la ONU, en la cual tipifica este delito de desaparición forzada, haciendo responsable sobre todo al Estado, a las Fuerzas Armadas, que de manera activa o de manera pasiva, por acción o por omisión, permiten las desapariciones de oponentes políticos como una forma de aterrorizar a la población para que deje de luchar por un cambio de régimen. En México estamos en una etapa en que está ya en tránsito este cambio de régimen. El pueblo de México ya no admite el régimen actual, y estamos en lucha por cambiarlo. Estamos en un proceso de transición. El triunfo, por ejemplo, que tuvo Morena aquí en Azcapotzalco es un indicador de que ya la gente está cansada del viejo régimen, al cual le llamábamos del PRIAN, aunque últimamente ya, después de que firmó el PRD el pacto con el PRI y el PAN, ya le llamamos del PRIAN-RD, que es un régimen
que ha hundido a México en una situación inimaginable. Este delito de desaparición forzada, pues era común en las dictaduras de América Latina en los años 70, 80, todavía en los años 90. Pero era inimaginable que en México, en pleno siglo XXI, se empezara a dar este delito de desaparición forzada. Sin embargo, hoy por hoy, México es uno de los países del mundo en el cual se da este delito de manera constante. Y esto es algo que no podemos admitir y que denota ya la podredumbre de un régimen. Por eso aquí en Azcapotzalco no vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a seguir informando, denunciando y exigiendo justicia, porque no hay ninguna justificación a este crimen tan espantoso como el que sufrieron o están sufriendo las familias de los 43, la comunidad de normalistas, de maestros y en sí todo el pueblo mexicano. Este crimen tan espantoso ya trascendió fronteras y en el mundo entero se ha levantado la voz de protesta y de exigencia de que aparezcan con vida los 43 normalistas, porque hasta el momento ya está claro que las versiones oficiales y lo que en un momento dado Murilla Karam llamó como la versión histórica, la historia oficial, en cuanto a que fueron quemados los 43 normalistas, hay elementos suficientes para demostrar que esto no fue así. De modo que seguimos exigiendo la aparición con vida de los 43 normalistas. Queremos paz, queremos bienestar y eso es lo que vamos a construir en nuestro país, empezando por nuestro lugar de vivienda, empezando por Azcapotzalco. Dentro de 8 días va a dar inicio el gobierno democrático aquí en Azcapotzalco y queremos dejar claro que este gobierno va a ser un gobierno para todos y para todas. Ya estamos cansados de esos gobiernos en los cuales solamente se toma en cuenta a la gente de su grupo o a la gente de su partido y solamente se privilegia a los afines discriminando a toda la población en general. Queremos un gobierno que esté al servicio de toda la población con programas sociales que sean para toda la gente sin preguntarles tú a qué partido perteneces o tú a qué grupo perteneces. Un gobierno popular en el cual la seguridad sea garantizada por la población, por todos nosotros. Sería yo un hablador y un demagogo si dijera yo me comprometo a que en Azcapotzalco va a haber seguridad, si no apelo a que esa seguridad la construyamos desde abajo en cada colonia, en cada barrio, en cada unidad habitacional. Vamos a iniciar el gobierno con un diagnóstico que van a ser los propios colonos y habitantes de barrios, pueblos, unidades habitacionales para que quede claro y quede constancia de cómo estamos recibiendo la delegación. Asimismo, ya les pedí a los trabajadores también que hagan un diagnóstico de cómo está la delegación Azcapotzalco. Este diagnóstico tiene que ser la base para un gran cambio en el cual los problemas encuentren solución. Creo que los presupuestos que maneja la delegación, bien aplicados, sí son suficientes para resolver por lo menos los principales problemas. Pero esta va a ser una tarea de todos nosotros. Tenemos que terminar la corrupción, tenemos que terminar con las mordidas, con las extorsiones,
con la venta de plazas, en fin, con toda esta, la venta de lugares para el comercio en vía pública, en fin, toda esta cultura de corrupción que inició el PRI y continuó el PRD, tiene que terminar, pero para eso necesitamos del apoyo de todos ustedes. Y en cuanto a seguridad, creo que es lo que más nos preocupa a todos y a todas, y en cada colonia, la primera reunión, después de la reunión de diagnóstico, va a ser una reunión en la que estudiemos todas las formas y todas las vías para que Azcapotzalco vuelva a ser una delegación segura, como lo era décadas atrás, en que podía uno salir en la noche sin miedo. Hoy por hoy, la situación se ha revertido. No es consuelo el que esta sea una situación nacional, porque nosotros tenemos que lograr para nuestras familias una vida mejor. Vivimos una época en que mucho se habla de los derechos humanos, de todas las garantías que tenemos cada uno de nosotros, y sin embargo, también vivimos una época en que todos y cada uno de estos derechos humanos son violados impunemente. La seguridad va a ser obra de todos, y la seguridad se va a construir logrando los derechos de todos. Si la juventud no tiene empleo, si la juventud no tiene acceso al deporte, a la cultura, al estudio, ¿qué otro camino le dejamos? Por eso tenemos que preocuparnos muy activamente para que los jóvenes tengan alternativas. Entonces, en cada colonia, en cada unidad habitacional, en cada barrio y pueblo, vamos a hacer reuniones para construir un proyecto en el cual Azcapotzalco entre en movimiento, entre en acción, para que opere la comunidad y podamos salir del hoyo en que estamos hundidos en los últimos años. La clave de esta situación va a ser precisamente la reconstrucción del tejido social y de la vida comunitaria. Quiero proponerles como lema para la próxima administración un lema que dice Azcapotzalco en comunidad. No sé qué les parezca, pero la idea es de que tenemos que trabajar en conjunto para transformar la situación en Azcapotzalco. Si gustan, lo ponemos a votación. Levanten la mano los que estén de acuerdo con este lema, Azcapotzalco en comunidad, para que a partir del jueves de la semana que entra empecemos a construir esa gran comunidad Chintolola. Azcapotzalco es el lugar dentro de la cuenca de México en donde empezó a desarrollarse la cultura después de la caída de Teotihuacán. Aquí en Azcapotzalco, en San Miguel Amantla, en Santiago Huizotla, es donde surgen las primeras comunidades. Entonces aquí, en Azcapotzalco, la comunidad tiene raíces muy profundas. Para nosotros es un gran orgullo el hecho de que en este atrio que tenemos aquí enfrente se dio la última batalla de la independencia en México. Aquí fueron derrotados los invasores españoles, que fueron a refugiarse a San Juan de Ulúa, y quedó totalmente liberado el territorio de México gracias a la batalla que dimos aquí enfrente en el atrio de Felipe y Santiago. Hoy por hoy, Azcapotzalco es una de las delegaciones en las que se logró el cambio, y es solamente el primer paso, porque es muy, muy necesario que para el año 2008 se dé la transformación a nivel nacional y el inicio del cambio de régimen, un régimen democrático, un régimen popular en el que se eliminen delitos tan atroces como este delito de la desaparición forzada. Es inimaginable el que 43 normalistas hayan desaparecido y nadie supo, y todas las versiones que dan son versiones increíbles. Esto es algo que no podemos admitir y solo puede suceder en un país totalmente desintegrado, en un país al que han hundido en la
más completa oscuridad, así como estaba en la época de Porfirio Díaz o en la época de Santana o en la época de los virreyes españoles. Ese país lo tenemos que sacar nosotros hacia la luz. ¿Tenemos con qué? Tenemos la experiencia, tenemos las tradiciones en todo nuestro México y particularmente aquí en Azcapotzalco, y además tenemos el ánimo y la voluntad. En Azcapotzalco hoy por hoy hay gran esperanza y vamos a luchar con todas nuestras fuerzas por construir esta comunidad fuerte, organizada, unida, que garantice la seguridad de cada uno de sus miembros. Pero a la vez Azcapotzalco también va a ser un factor de cambio nacional. Aquí en Azcapotzalco vamos a estar atentos, informados, y vamos a informarle a toda la población de todo lo que esté pasando en nuestro país. Es por eso que hoy hacemos este acto, porque el sábado pasado mañana se conmemora el primer año de la desaparición de los 43 normalistas. Este golpe es un golpe que nos duele y nos hiere a todos, porque es un golpe que busca paralizarnos a los mexicanos, aterrorizarnos. Es un golpe contra la juventud, es un golpe contra la educación y contra lo mejor de la educación, que son las normales, que son semilleros de maestros, y contra lo mejor de las normales, que son las normales rurales, que tuvieron su auge en la época de Lázaro Cárdenas, y en donde se educaron miles y miles de maestros que levantaron a México en la década de los 40, los 50, y llevaron bienestar a las comunidades en todo nuestro país. Si hay algo querido y entrañable para los mexicanos, son las normales rurales. Entonces, este golpe en contra de la normal rural de Ayotzinapa, pues es un golpe que nos conmueve a todos los mexicanos, y como ya hemos visto, trascendió fronteras y en todo el mundo se ha levantado la voz para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas. Este golpe, repito, busca desmoralizarnos y paralizarnos, pero el efecto es todo lo contrario. Este golpe significa ya basta, no estamos dispuestos a soportar estos horrores en nuestro México, y queremos ya un México en el que haya paz, en el que haya bienestar, y eso no se puede lograr sin democracia. Vamos a tomar todas las medidas para que en Azcapotzalco se empiece a aplicar una verdadera democracia, en la que nosotros digamos nuestra palabra y en la que las decisiones que tome el gobierno, en este caso el gobierno delegacional, sean a partir de la opinión de los vecinos en colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales, para que en Azcapotzalco el pueblo mande y el pueblo decida. Va a ser una experiencia muy importante, a la vez muy emocionante. Va a ser difícil, pero creo que vamos a salir adelante. No quiero terminar sin levantar una vez más nuestra voz diciendo: ¡vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ¡justicia! Muchas gracias.